Muy buenas tardes, tengan todos ustedes colegas de Latinoamérica. Para mí es un placer el volvernos a reencontrar nuevamente en esta sexta teleconferencia organizada por Lógica Radiológica por medio del sistema de comunicación múltiple RailCall. Hoy trataremos con el maestro Jaime Cruzado Rodríguez un tema muy apasionante que es la ecografía, desde sus inicios contando algo de historia y la física del ultrasonido, ya que todo profesional de la salud debe de saber y más los médicos debemos de estar familiarizados con las imágenes, siendo una herramienta en los tiempos actuales que todo médico debe disponer en su consultorio para complementar y confirmar los datos clínicos que nos proporciona el paciente, siendo de mucha utilidad para todos nosotros sabiéndola utilizar. Así los diagnósticos se apegarán más a la realidad, dando un diagnóstico rápido y oportuno al paciente. La ecografía es una de esas maravillosas técnicas de imagen que nunca dejarán de sorprendernos. Si bien es cierto que los ultrasonidos no se oyen, pueden revelarnos el mundo oculto en el interior de los objetos con una claridad sorprendente. El alcance de las aplicaciones de los estudios de imagen ecográficos va más allá de la medicina, llegando hasta la esfera de las pruebas no invasivas, en escalas que van desde lo microscópico a lo macroscópico. La capacidad intrínseca de la ecografía para explorar el interior del paciente debe ayudar al médico a enfocar la anatomía y la fisiología de una manera que no es posible con otras técnicas y constituye un medio de evaluación seguro, rápido y no invasivo. El llamado ultrasonido abarca el espectro de frecuencias sonoras que superan las 20.000 ciclos por segundo, el cual es el límite máximo de frecuencia percibida por el oído humano. En la naturaleza encontramos desde tiempos inmemoriales aquellos animales que utilizaron el ultrasonido como medio de orientación, comunicación, localización de alimentos, defensa, etcétera. Como ejemplos de animales que utilizan el ultrasonido son las polillas, las marsopas, los pájaros, los perros, los murciélagos, las ballenas, los delfines, etcétera. Seguro se preguntarán, ¿quién descubre por primera vez el ultrasonido? Fue un monje científico llamado Lázaro Spallanzani, quien en 1774 demostró que los murciélagos se orientaban por medio del sonido y no por la luz, lo cual demostró al obstruirle los conductos auditivos de los murciélagos y observar su total desorientación. Los primeros intentos para utilizar las ondas ultrasónicas con fines de diagnóstico en medicina se hicieron hace 8 decenios. Sin embargo, esta tecnología tuvo orígenes más remotos y sus aplicaciones fueron al principio muy diferentes a las del interés médico. Christian Johann Doppler se le considera ser el padre del ultrasonido por haber postulado en 1843 la teoría sobre el efecto que lleva su nombre. En el año de 1880, Pierre Curie y su hermano Jacques Curie descubrieron el efecto piezoeléctrico de algunos cristales, el cual es la esencia del funcionamiento de los transductores que hoy en día se usan para generar y absorber la energía ultrasónica. En 1881, publicaron los resultados obtenidos al experimentar la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de cuarzo y turmalina, los cuales produjeron ondas sonoras de muy altas frecuencias. En 1883 apareció el llamado silbato de Galton, usado para controlar perros por medio del sonido inaudible a los humanos. En 1912, poco después del hundimiento del Titanic, Richardson sugirió la utilización de ecos ultrasónicos para detectar objetos sumergidos. Entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial,
se trabajó intensamente en esta idea, intentando detectar submarinos enemigos. En 1917, Paul Langevin y Shklovsky produjeron el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido, cuyo cristal servía también como receptor y generaba cambios eléctricos al recibir vibraciones mecánicas. El aparato fue utilizado para estudiar el fondo marino usando una sonda ultrasónica para medir profundidad. En 1929, Sergei Sokolov, científico ruso, propuso el uso del ultrasonido para detectar grietas en metales y también para microscopía. A principios del siglo XX, el ultrasonido fue tema de estudio para los físicos y pronto motivo de investigación militar para la Marina francesa, para que estudiara la posibilidad de detectar submarinos con ondas sónicas durante la Primera Guerra Mundial. Para eso fue comisionado el físico Paul Langevin, para que estudiara la posibilidad de detectar submarinos con ondas sónicas de alta frecuencia. Langevin trabajó en el arsenal del puerto de Toulon, donde realizó estudios con diversos mecanismos de transducción y transmisión de ondas en el agua. Sus trabajos fueron interrumpidos a final de la Primera Guerra Mundial y publicados muchos años después, los cuales permitieron conocer ya en aquella época algunos de los efectos biológicos de las ondas en los peces y fueron sin duda las bases del sonar. Las sílabas del acrónimo sonar vienen siendo de las palabras en inglés Sound Navigation and Ranging, que traduciéndolo al español viene siendo medidor de profundidad de onda acústica, el cual es un aparato que detecta la presencia y situación de cuerpos sólidos sumergidos bajo el agua mediante vibraciones de alta frecuencia imperceptibles al oído. Lo que se desarrollaría años después durante la Segunda Guerra Mundial. El empleo del ultrasonido en medicina se inició con fines terapéuticos en el intervalo entre las dos guerras mundiales, atribuyéndosele entonces varios efectos tónicos, por lo que se usó con fines fisioterapéuticos. Por otra parte, también se utilizó para el tratamiento del cáncer y tuvo desde entonces aplicaciones en la industria para investigar fallas en metales. En 1920, la firma Henry Hughes and Son inició a colaborar con la Marina Británica en la fabricación de ecosondas. En 1941, el ingeniero Donald Sproul, quien había trabajado en dicha firma, desarrolló un instrumento de eco pulsado que tenía un cristal emisor y otro cristal capaz de captar los ecos de retorno. En 1944, Roy Firestone de la Universidad de Michigan patentó un reflectroscopio en el cual el mismo cristal emisor captaba la señal de retorno en el lapso entre los pulsos. Este equipo expandió la potencialidad de las técnicas ultrasónicas. Para esa época existían ya conocimientos y elementos técnicos que habrían de ser aprovechados por algunos pioneros que estudiaban la posibilidad de usarlo en el hombre con fines diagnósticos. La experimentación acerca de la posible utilidad del ultrasonido para examinar los órganos del cuerpo humano se dio en forma casi simultánea en tres continentes y sin que existiera, al parecer, comunicación entre los investigadores de Europa, Estados Unidos y Japón. Los pioneros europeos fueron Dussig, Heuter y Denier. En orden cronológico, los primeros intentos fueron los que hicieron en Austria el doctor Carl Dussig y su hermano el físico Frederick Dussig, quienes a fines del decenio de 1930 principiaron a experimentar con un método de transmisión continua de ondas ultrasónicas a través de los huesos del cráneo para investigar tumores craneales. Sus trabajos tuvieron poco éxito entonces y fue hasta 1947 cuando lograron imágenes primitivas que atribuyeron a los ventrículos cerebrales y a los que dieron el nombre de hiperfonogramas.
Por otra parte, Theodor Holter, que trabajaba para la compañía Siemens en Alemania, llevó a cabo estudios sobre ultrasonido durante y después de la Segunda Guerra Mundial e investigó en partículas los ecos biológicos de las ondas de alta frecuencia. En Francia, el fisioterapeuta André Denier propuso varias veces entre 1945 y 1946 que el ultrasonido solía emplearse para obtener imágenes del interior del cuerpo humano, pero aparentemente no logró producir instrumentos apropiados. Para los primeros investigadores en Estados Unidos fueron Ludwig y Struthers, Howry y Holmes, Will Rey, donde se distinguieron tres grupos de investigadores que, por lo menos al principio, trabajaron en forma independiente. El grupo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, a quien se le acredita el trabajo en el tema, que fue el doctor George Ludwig, quien, recién graduado de la Universidad de Pensilvania, donde terminó su internado, se dedicó a investigar la posibilidad de utilizar el ultrasonido para estudiar tejidos corporales en el Naval Medical Research Institute of Bethesda, Maryland, entre 1947 y 1949. Ludwig y su colaborador Struthers, inspirados en los sistemas que existían para la detección submarina y los subs industriales del ultrasonido, trabajaron con el modo A, utilizando un aparato detector de fallas de flujo continuo para buscar cálculos vesiculares que embebían en tejidos animales. Ludwig se interesó en el estudio de varios problemas fundamentales, investigó la interacción de las ondas de los tejidos, las propiedades físicas y la velocidad de transmisión de la onda en los tejidos, trabajos que hizo en colaboración con el ingeniero Ivan Greenwood del laboratorio de la General Precision and de Pennsylvania, New York, con el físico Wolf de Acoustic Laboratory of Massachusetts General Hospital, y continuó colaborando con el grupo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que a partir de 1950 abandonó el método de transmisión continua y principió a usar el eco pulsado. En 1948, Boll, que se interesaba en las posibilidades del ultrasonido en el cerebro y se entusiasmaba por el aparente éxito que en esa época alcanzaron los DUSIC, asistió con su colega Patrick Ballantyne a una feria comercial en la ciudad de Nueva York, donde conocieron a Theodor Holter, que representaba allí a la empresa Siemens. Bolz y Ballantyne persuadieron a Holter de unírseles, primero para una visita a los hermanos Dussig en Austria y segundo colaborar con ellos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En esta forma, los trabajos de los Dussig en Europa influyeron finalmente en Estados Unidos en el grupo de investigación del Laboratorio de Acústica del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El grupo de Denver, contemporáneo de los anteriores y sin conexión con ellos, se formó este núcleo de trabajo encabezado por Douglas Howry. A diferencia de los otros, tuvo como meta desde un principio el obtener imágenes anatómicas por medio del ultrasonido. Douglas Howry, graduado en 1947 de la University de Colorado Medical School, se interesó de inmediato en el ultrasonido al grado de abandonar una residencia de radiología a la cual regresaría años después y prefirió contratarse con un radiólogo privado con objeto de tener tiempo para dedicarse a sus investigaciones. Howry partió de la premisa inicial de que el haz de sonido reflejado por las interfaces tisulares permitiría obtener la imagen de los órganos y discutió esta posibilidad en 1948 con el doctor Carl Spaudini, con algunos ingenieros del California Institute of Technology, con su esposa, la doctora
Dorothy Scott. Howry y varios ingenieros, entre los cuales estaban Roderick Bliss y Gerald Pasoconi, empezaron a trabajar en el sótano de su casa y lograron construir en 1949 el primer aparato ultrasónico de eco pulsado fabricado con equipos de desecho de radio, un radar de la Fuerza Aérea y un osciloscopio Hertz Kit. Utilizaron cristales de baja frecuencia de 2 a 5 MHz con los que se obtenía poca resolución pero mayor penetración. Con una segunda versión de este instrumento consiguieron en 1950 las primeras imágenes ultrasonográficas seccionales del cuerpo, mismas que registraron con una cámara de cine de 35 milímetros. En esa época, Howry, Posaconi y Bliss construyeron un equipo de rastreo compuesto capaz de registrar ecos provenientes de múltiples posiciones. La primera versión de este aparato incorporó un sistema de tanque de inmersión para el que usaron una tina de abrevadero de ganado en la cual el transductor estaba montado en un riel de madera y se movía horizontalmente. Este equipo permitió reducir artefactos y mejorar las imágenes. Los resultados de estas investigaciones se publicaron en 1952. En 1954, una versión más avanzada incluía un transductor montado en un anillo rotatorio de una torreta de cañón de un B-29 que permitía girar el transductor alrededor del cuerpo que se sumergía en una tina cilíndrica. Un segundo motor producía movimientos de vaivén del transductor, lo cual daba lugar a rastreos compuestos del sujeto sumergido, logrando así imágenes ecotomográficas de la mama y de varios órganos abdominales y pélvicos. En la última versión de esta máquina llamada el Pan Scanner, que desarrollaron entre 1957 y 1958, el paciente estaba sentado en una silla dental modificada y una ventana de agua le rodeaba el abdomen. El agua era contenida por inmersión del resto del cuerpo. Más tarde, en 1957, el grupo de Howry logró visualizar la vesícula biliar normal con su aparato Somascope e incluso demostró con claridad un cálculo vesicular. A fines del decenio de 1950, el grupo de Denver reconoció las limitaciones de los tanques de agua y supo de los trabajos de los grupos de Glasgow y Minnesota que publicaron con sus resultados sobre el uso de los equipos de contacto. Lo anterior lo llevó a experimentar con una nueva tecnología y entre 1961 y 1962 los ingenieros William Wright y Ed Meyer, quienes desde el año de 1960 trabajaron en el grupo multidisciplinario de Howry, desarrollaron su primer equipo de ultrasonido de contacto en el que el transductor estaba montado en una cabeza y era manipulado por el operador. Wright y Meyer abandonaron el proyecto de Denver en 1962 para fundar la Physionics Engineer Inc., donde produjeron el prototipo de máquina con brazo articulado que comercializaron con gran éxito en 1964. El grupo de Will Ray, el tercer grupo norteamericano, fue apenas posterior a los dos anteriores e hizo también grandes contribuciones tanto en el área técnica, desarrollando nuevos equipos como es el estudio de las características de los tejidos. Este grupo estuvo encabezado por John Julian Witt, médico inglés con sólida educación universitaria y familiarizado con sistemas militares de sonar, quien emigró a los Estados Unidos en 1949 y trabajaron en la University of Minnesota Medical School, donde hizo contactos
que le dieron acceso a equipos de radar de entrenamiento de las bases aeronaval World Chamberlain, en la cual se usaba un equipo de 15 MHz. Las primeras investigaciones de Will tuvieron como objeto medir el grosor del tejido intestinal expirado quirúrgicamente. En ellas observó que los ecos provenientes del tejido tumoral eran diferentes de los que se originaban en las zonas de la pieza expirada, donde no existía tumor, y que estos cambios ocurrían incluso en las áreas donde la palpación no permitía descubrirlo. Esto le llevó a concluir que con dicha técnica era posible detectar la invasión tumoral en forma más temprana que con cualquier otro disponible entonces. Debido a las dificultades surgidas por manejar equipo militar en uso y a la poca aceptación en el laboratorio de la universidad, Will, como lo hiciera Worley, se instaló en el sótano de su casa para continuar los experimentos. En este lugar, en asociación con el ingeniero John Ray, construyó con partes de desecho de varias máquinas un prototipo de ecoscopio de barrido B, que fue el primer escáner de contacto. El traductor de este equipo contaba con una columna de agua hecha con el hule de un condón, lo cual producía un colchón de agua que obviaba la necesidad de sumergir al sujeto, y que fue probablemente el primer traductor manejado en forma manual. Además, los ecos se desplegaban en la pantalla del equipo en tiempo real. Con la segunda generación de esta máquina, fueron capaces de ver tumores en tejido mamario extirpado en sujetos vivos programados para cirugía y hacer diagnósticos que confirmaban por biopsia. A estos investigadores se les atribuye también un instrumento de eco pulsado para aplicación endorrectal, que se utilizó para estudiar la estructura anatómica e histológica del colon. Will y Ray diseñaron y construyeron otros equipos para uso específico y muy adelantado para la época. Entre estos, un transductor para uso endovaginal y un sistema para detectar tumores en la mama. Las contribuciones más importantes de este pionero fueron despertar el interés en diferentes tejidos malignos y benignos, y señalar que sus resultados podrían ser más precisos con el desarrollo de equipos de mayor sensibilidad. Will continuó sus trabajos fuera de las instituciones. Las investigaciones que inició hace más de 50 años siguen siendo motivo de interés hoy en día, con el nombre de caracterización de tejidos. Por otra parte, su concepto del tiempo real habría de prevalecer sobre las máquinas manuales. Los investigadores en Japón, como en otros países, existía interés y experiencia en las aplicaciones industriales y marinas del ultrasonido, y varios investigadores trabajaban sin que hubiera, al parecer, comunicación con los europeos y americanos. En 1949, el físico Rokuro Uchida, de Japan Radio Company, construyó el primer equipo para aplicación médica. En esa época, dicha compañía utilizaba la tecnología de ondas ultrasónicas para detectar fracturas y fallas en los ejes de transmisión de barcos y automóviles, y para la búsqueda de bancos en peces. Un año después, la Japan Radio Company fundó el Medical and Physical Institute Company, que fue la institución precursora de la empresa que hoy día se llama Aloca, de la cual el propio Rokuro Yoshida fue presidente en el decenio de 1980. El doctor Kenji Tanaka, de la Universidad de Juntendo, había considerado ya
a principios de la década de 1940 la posibilidad de detectar lesiones cerebrales con ultrasonido, inspirado al parecer en las técnicas de localización de bancos de peces y en el carácter no destructivo de sus aplicaciones en la industria. En 1951, Tanaka y su ayudante Toshio Wajai visitaron a Yoshimitsu Kikuchi, director de investigaciones de física básica en transductores ultrasónicos del Instituto de Ciencias del Radar de la Universidad de Tohoku en Sendai. Ese año, Kikuchi desarrolló un equipo de modo A para Kenny Tanaka y Toshio Wajai. En unión con otros pioneros, utilizaron esta máquina y en 1952 informaron sus resultados en el diagnóstico de hematomas y tumores cerebrales. A partir de 1951, Wajai utilizó ultrasonido para el diagnóstico de colelitiasis y cáncer de mama y para fines del decenio los empleaba en gran variedad de problemas clínicos, principalmente tumores. En 1954, S. Osaka, de la Universidad de Osaka, principió a trabajar con una máquina de modo B que tenía un desgravado tanque de agua y con ella logró buenas imágenes de mama, abdomen y útero. En la misma Universidad de Osaka, otro grupo encabezado por los doctores Shigeo Sotomura y Yoshura Mimura iniciaron la investigación del ultrasonido Doppler para explorar el aparato cardiovascular y publicaron sus resultados en 1956, años antes de que fuera aplicado en otros países. En 1953, Lexell, usando un reflectoscopio Siemens, detecta el desplazamiento del eco de línea media del cráneo en un niño de 16 meses. La cirugía confirmó que este desplazamiento era causado por un tumor. El trabajo fue publicado solo hasta 1956. Desde entonces se inició el uso de ecoencefalografía con modo M. En 1954, Lan Donald hizo investigaciones con un detector de grietas en aplicaciones ginecológicas. En 1956, Will Ray publicaron 77 casos de anormalidades de seno palpables y estudiadas además por el ultrasonido y obtuvieron un 90% de certeza en la diferenciación entre lesiones quísticas y sólidas. En 1957, Tom Brown, ingeniero, y el doctor Donald construyeron un escáner de contacto bidimensional, evitando así la técnica de inversión. Tomaron fotos con película Polaroid y publicaron el estudio en 1958. En 1957, el doctor Donald inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal. En ese entonces se desarrollaron los calipers, cursores electrónicos. En 1959, Sotomura reportó el uso por primera vez del Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas. En 1960, Donald desarrolló el primer escáner automático que resultó no ser práctico por lo costoso. En 1960, Horry introdujo el uso del traductor sectorial mecánico. En 1961, Donald y Brown publicaron las primeras mediciones del diámetro biparietal fetal. En 1962, Holmes produjo un escáner que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel del paciente, permitiendo una imagen rudimentaria en tiempo real. En 1963, un grupo de urólogos japoneses reportó exámenes ultrasónicos de la próstata en el modo A. En 1964 apareció la técnica Doppler para estudiar las carótidas con gran aplicación en neurología. En 1965, la firma austriaca Crestechnik
En asociación con el oftalmólogo Werner Buschmann, fabricó un traductor de 10 elementos dispuestos en fase para examinar el ojo, sus arterias, etc. En 1966, Kikuchi introdujo la ultrasonocardiotomografía sincronizada, usada para obtener estudios en 9 diferentes fases del ciclo cardíaco usando un traductor rotatorio y una almohada de agua. En 1967 se inicia el desarrollo de traductores de modo A para detectar el corazón embrionario factible en ese entonces a los 32 días de fertilización. En 1968, Jorge reportó el desarrollo de un escáner electrónico con 21 cristales de 1.2 MHz que produjeron 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato en reproducir imágenes de tiempo real con resolución aceptable. En 1967 se desarrollaron los primeros traductores transvaginales bidimensionales que rotaban 360 grados y fueron usados por Krauss-Towill para evaluar la desproporción cefalopélvica. También se inició el uso de las ondas transrectales. En 1970, Krauss-Towill comenzó la utilización del ultrasonido transrectal para valorar la próstata. En 1971, la introducción de la escala de grises marcó el comienzo de la creciente aceptación mundial del ultrasonido en diagnóstico clínico. En 1977, Krauss-Towill combinó el ultrasonido y la laparoscopía, introduciendo un traductor de 4 MHz a través del laparoscopio, con el objeto de medir los folículos mediante el modo A. La técnica se extendió hasta examinar vesícula, hígado y páncreas. En 1982, Alloca anunció el desarrollo del Doppler a color en imagen bidimensional. En 1983, Lutz usó la combinación de gastroscopio y ecografía para detectar cáncer gástrico y para el examen de hígado y páncreas. En 1983, Alloca introdujo al mercado el primer equipo de Doppler a color que permitió visualizar en tiempo real y a color el flujo sanguíneo. Desde entonces, el progreso del ultrasonido ha sido muy lento, pese a estar ligado a las computadoras y lamentablemente aún no se ha generalizado su unión a las telecomunicaciones como la teleecografía o telesonografía. Se han digitalizado los equipos, pero se han desaprovechado los beneficios de la digitalización. El ultrasonido de 3D es una técnica usada frecuentemente durante el embarazo que provee imágenes tridimensionales del feto. Hay distintos modos de escaneo en ultrasonido médico y obstétrico. El modo de diagnóstico estándar es el escaneo en 2D. En el escaneo fetal 3D, en vez de emitirse ondas de ultrasonido en línea recta, éstas se envían en distintos ángulos. Los ecos que rebotan son procesados por un sofisticado programa de computadora, resultando en una imagen reconstruida del volumen de la superficie del feto o sus órganos internos, muy parecida a la manera en que la máquina de tomografía axial computada construye una imagen con múltiples tomas de rayos X. Los ultrasonidos 3D permiten ver el ancho, el alto y la profundidad de las imágenes de la misma manera que una película 3D, pero no se muestra el movimiento. El ultrasonido 3D fue desarrollado primero por Domenica Padilla y Stephen Smith en Duke University en 1940. 87. Los ultrasonidos se han usado en mujeres embarazadas durante más de 30 años y nunca se han probado efectos dañinos. Pero debido a que no es posible probar más allá de toda duda que el ultrasonido es solamente seguro, existen pautas para su uso sin riesgos durante el embarazo. A pesar de que se han realizado múltiples estudios
con el fin de analizar los posibles efectos negativos de las ondas ultrasónicas. Hasta la fecha, no se ha demostrado que la exposición a estas ondas tenga un efecto negativo sobre el feto, la madre y el operador. El uso clínico de esta tecnología es un área de intensa actividad en la investigación, especialmente en el escaneo de anomalías del feto, pero también su uso se ha popularizado ya que se ha demostrado la mejora en la vinculación feto-maternal. Los ultrasonidos fetales 4D son similares a los escaneos 3D con la diferencia asociada al tiempo. 4D permite una imagen tridimensional en tiempo real en vez de una delatada debido al retraso asociado con la construcción de la imagen computarizada, como en un ultrasonido clásico tridimensional. Si el sistema es usado solamente para usos obstétricos, la energía del ultrasonido es limitada para el fabricante debido a los límites de la FDA para ultrasonido obstétrico, ya sea de 2, 3 o 4 dimensiones. El límite de la FDA para ultrasonidos obstétricos es de 94 milivatios por centímetro cuadrado. Mientras no haya evidencia concluyente de efectos nocivos de ultrasonidos 3D sobre fetos en desarrollo, existirá cierta controversia sobre su uso en situaciones no médicas. Aunque ya se obtienen imágenes tridimensionales, el empleo de tal tecnología ha sido desaprovechado, pues se ha limitado a usos puramente estéticos para estimular a las madres a ver a sus hijos en tercera dimensión, pero no a mejorar el diagnóstico. Esto es lo que yo les preparé y les voy a presentar un vídeo en 4D. Muchas gracias. Bienvenida a Naini, ¿cómo es? Aragüez Ancares, especialista en, ¿así se llama? Materno-fetal. Así es. Fíjate, no sabía, yo nunca había escuchado este término. Pero bueno, obviamente eres una experta, vamos a poder conocer o ver de nuevo al bebé de Gali. Oh. Platícanos todo, detalle a detalle. Estamos viendo la carita, igual se tapa con una manita un ojo, pero vemos la nariz. El oso chamaco se está tapando. El ojo, los deditos, mira la manita y la boca, ¿sí la ven? Ay, y su trompa con su madre. Mira cómo se está tapando su ojito. Uf. Ahí estamos viendo su carita, su cabecita, ya está en posición. Gali, lo vemos aquí, mira ahí. Ay. Su manita otra vez tapándose la carita, pero vemos su boca, ¿sí la ven? Sí. Su nariz, un ojito y estos los deditos tapándose el ojito. Vamos a moverlo a ver si se quiere. Despierta, niño, despierta. ¡Ay, alguien ahí! No quiere. Oye, cuarta dimensión, qué impresionante, ¿no? Impresionante. Cuarta dimensión, ¿cuál es la diferencia, Naini? Bueno, en cuarta dimensión son imágenes en diferentes planos que podemos ver en tiempo real los movimientos de tu bebé. Con este estudio podemos determinar muchos tipos de malformaciones, tanto el síndrome de Down como trisomía 13 y 18. Tiene mucha mejor definición que los estudios o los equipos convencionales. Mira, se está moviendo su boquita, mira, ahí se está moviendo. Mira. ¡Ay, está la boca! Sacó la lengua. Mira. Quita la mano, bebequito. Mira la trompa. ¡Uy, trompudote! Mira tus deditos. ¡Está duro! Ven los deditos de la manita completito, ¿se ven? Vamos a ver sus genitales, que es para corroborar que es un niño. Como yo les pregunto, ¿sigue siendo niño? Ya ves que de pronto, ay, el niño le compras todo a su menor. Aquí estamos viendo. ¡Ah, caramba! Su pene y sus testículos. ¡Ah, caramba! Sus pompis. ¡Bien, reina! ¡Un poco para la reina! Eso es todo. Definitivamente, Gali es un hombrecito. ¿No entiendo? ¡Mira eso, mamá! Sí. Oh. ¡Ay! ¡Hola, guapo! Se está moviendo, Gali. ¡Qué
el 7, el Galileo. Ay, ya me muero por tenerlo. Ay, mira, ¿no? ¿Qué dice mi mamá? Sí. Nada más tan arrugada. Es que no, allí no se dejó ver, te digo. Entonces, el papá también ha de estar de... Oye, ahorita estaba cargando, bueno, todos cargamos a tu verita, Naini, y la Galileo, que si tiene... ¡Ay! ¡Ay, qué buen camino eso! ¡Es un trompudo como su madre! ¡Muy bien! Ahí está, Galina, qué hermoso bebé. ¿A quién se parece? Yo creo que se parece a Galina, o a lo mejor ya estoy medio alucinada, pero yo le veo que se parece a su madre. A la trompa, ¿verdad? No, y pero como en general con los rasgos. ¿Tú te das cuenta como hasta en la forma del cráneo y eso, no? ¡Ven que no tengo silicón! ¡Ven que no tengo la nariz operada! Vamos a escuchar su corazón, Gabi. ¿Quieres escucharlo? Sí. ¿Se te antoja otro, Legarreta? Pues de que se me antoja, se te antoja, pero... Ay, de que me lo aviento, no me lo aviento, ¿verdad? No, que no, pero va a tener una tía que lo va a cuidar mucho también. O sea, de que me anima a cuidarte, sí. Te lo cuido, mamá. Qué impresionante se ve. Mira eso, mira ese perfil. Ay, tiene perfil griego el chamaco. ¿Viste cómo el chocolate sí lo movió, Gali? Sí, es que estaba... ¡Ay, no! ¡Ay, velo! Mira, mira, mira. Saluda, papá. ¿Eso? ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? Mira cómo se está moviendo. Ay, que irlo preparando, mana. No, ay, cuando regresa pequeños gigantes vas a regresar con él. Sí. Entonces, no, o sea. Mira sus deditos, su carita completita. Ay. Ahí se está mira moviendo, Gali. Mira su ay, boca. Ay, una trompa. Ahí todos así la mira, ahí está moviendo la boca. Señora, en la mira casa su oreja. Porque uno mira con esta maravilla de la tecnología. Mira ahí su carita nuevamente. Te puso la manita aquí en la boca, mira. Ay, hijo Gali. Mana, se parece a ti. Tú me disculparás, pero se parece a ti. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Mucho. Un ojito, tu ojito en la nariz. Creo que en otras partes se parece mucho al papá. Bien, reina. Otro aplauso para la reina. Eso. Dale, está muy bien. ¡Oh, sí, la reina más! Claro. Está muy bien, se mueve bien. Los movimientos son activos, son normales. Tienes muy buena cantidad de líquido, placenta, todo está muy bien. Eso, cuéntanos de todo, de todo, sí. De todo. Sí, está en posición normal, tu bebecito. Por ejemplo, el tamaño. ¿Le puedes medir ahorita como, sí, claro que en qué sí. Tamaño estará? ¿Quieres saber el peso? A ver. Pues sí, para irnos entrenando, ¿verdad? Para saber. Dime que él tiene los 10 kilos que traigo encima. Ay, no es cierto, bueno, Gali, me quedamos que eran 5. Ya no podemos medir la altura porque están en posición fetal. Lo que medimos es el peso aproximado. Ajá. Este es. Medimos por partes, es la cabecita, lo brillante es el hueso del cráneo, lo de adentro es el cerebro, el abdomen o pancita. Mira, ahí se le ve el estómago. El estómago, el abdomen. El estómago del bebé. Del bebé. Ay, no. Y el huesito más largo de la pierna, que es el fémur. ¿Con el fémur puedes sacar la medida del bebé aproximada? Todas las medidas que estoy tomando es un aproximado. Este tiene aproximadamente... Los abuelos que han de estar ahorita llorando. Y pesa de 1 kilo 212 gramos. ¿Tienes? ¿Para cuándo tenemos fecha probable de parto? Para principios de abril. Ah, bueno, me da 28 semanas con 6 días para el 5 de abril aproximadamente. Y 1 kilo 212 gramos pesa tu bebé. Eso está muy bien. ¡Abuelo Fernando, te habla! Sí, por todas las medidas que tomamos media cabecita, el abdomen o y el fémur, todo eso nos da una próxima... ¡Ay, perdón! No, no, ¡ay, esas son sus costillitas! Esa es su ¡ay, columna, no! Mira. Vamos a ver su columna en Catarina. ¡Mira, mana, como marimbita! Ay, sí. ¡La marimbita! ¡Ay, qué maravilla! Está perfecto, Gali. Está perfecto. Está muy bien formadito tu bebé, sí. Gali. Eso es lo importante. Está perfecto. Esa es su columnita, mira, con todas sus costillitas. Oye, ¿en serio? Mira tecnología. ¡Qué impresión!
te sobrepasa, ¿no? No, qué impresión. Formadita todas las vértebras y las costillas a ambos lados. Ahí se ve muy bien. ¿Qué tal? Mira cómo gira la rotación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Este grado se ve muy bien la columnita. ¡Qué impresionante! Hasta tiene la columna guapa, mana. ¡No, hombre! Está muy bien. ¿Quién le ve muy guapo? ¿Y le podemos ver la cara otra vez? ¡Ay, sí, yo! ¿Le podemos ver la cara otra vez? Ya como para despedida, ya está agobiado, los medios lo agobian. Ya se tapó la carita, Gali. A ver, papacito. Espérame. Sí, que no me lo hago bien mucho. Yo lo voy a traer igual. ¿Sabes qué, mana? Ponle su mascarita como los de Michael Jackson. Ay, no, pobrecito. Yo se los traigo todos los días. Ya se tapó la carita, Gali, con sus manitas. ¿Se tapó? Ya le dio con las dos manitas, se tapó. No. No, papacito, no te tapes. Vamos a ver sus piecitos. A ver los pies. Mira, pues Gaby, pero ya vimos que calza grande, eso sí. Trae el esquí en mano, te digo. Ay, ¿qué es? Mira los deditos de los pies, Gaby. Ay, los deditos. Está moviéndolos, mira. Mira, para darle unos besitos de sus deditos. Ay, lo está moviendo. Mira sus pies, se están moviendo ahí. Mira qué. Ay, zapatón, te digo. Te digo, ya vimos, sí. Sí, ya calza el 3.5, fíjate. Está bien. Ahí te guardo mis zapatos, mijo. Ay, niño, la cara. ¿Lo quiso? Bebé, se está dejando ver, pero su credencial. Aquí está de nuevo su testículo. El tiempo de aire es carísimo. Y su pierna, mira. Aquí estamos viendo el penecito, mira. ¡Hija, caramba! ¡Oh! No, espérate, de veras. ¿Ves? ¡Escándalo! Su primera foto al desnudo, mira. Ay, pobrecito. No, chamaco, cásate, de veras. Sus testículos se ves. Su manita, los deditos también lo vimos. Ya se tapó, Gali. ¡Ay, no! Ya se pegó la carita a la cosa más también. Bella, chamaco este. Ya no se pegó. ¡La cara! No. Ahora sí les pido el primer aplauso para este bebecito. Gracias, Naimi. Muchas gracias. Por tu sensibilidad, por tu descripción, por todo, porque sabes que a todos nos ilusiona mucho la llegada de este bebé. Ay. Es esperado y amado por todos. Y entonces, pues bueno, pues ya estamos cerca de conocerlo ahora sí. Pues, ¿cómo será? Unas semanas. En viva dimensión. Ay. Muchas gracias. Y felicidades por tu bebé, porque la otra vez también ella venía... Ay, qué embarazadísima, y luego ya la vimos aquí a cuadro hace rato, que es una muñeca. Ay, está divina. Que Dios te la bendiga. Muchas gracias. Gracias, Bebi. Gracias. Tú también pies, el peinado. Nos vamos.